García. Ella es ingeniera industrial egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un doctorado en tecnología y gestión industrial y medio ambiente y máster en innovación y tecnología de invernaderos. Tiene un posgrado en comercio internacional y en investigación científica. Catedrática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala y coordinadora de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Bienvenida. Y también nos acompaña Linda Kelex. Ella es ingeniera en Fiering Industrial, es practicante y su trabajo de tesis de graduación es de apoyo para la metodología Design Thinking para usar en niñas y jovencitas de Guatemala. El tema que nos van a presentar es creando mentes inventoras e innovadoras en las niñas jóvenes guatemaltecas. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Pues para nosotros es un honor estar acompañando a la Cámara de Construcción, ya que ya tenemos bastante relación con ustedes. Y el día de hoy pues traemos una investigación que nos ha tocado crear y es incentivar mentes inventoras e innovadoras en las niñas y jóvenes guatemaltecas. Este estudio surgió en función del cumplimiento de los objetivos de CATUM 2032, especialmente el número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas de Guatemala. Este proyecto se inició para crear invención proactiva en niñas y adolescentes mujeres allá por el año 2018, cuando surgen estos objetivos. Y pues después de 2 años de adaptación de herramientas, de investigación, pues creando metodologías, explotando la innovación, la invención en la niñez guatemalteca, pues con Linda nos embarcamos en esta odisea de investigación para poder encontrar los factores que determinan esa parte de las mentes innovadoras en las niñas y jóvenes que van a apoyar al ecosistema de Guatemala, en especialmente el área de emprendimiento, para que pueda existir un avance en la economía guatemalteca. Pues el día de hoy les presentamos los avances que hemos tenido con esta investigación, que creemos que será de mucho beneficio para las niñas, niños, jóvenes que quieran crear, diseñar ideas inventoras, innovadoras y por ende volverse emprendedores y grandes empresarios, así como grandes ingenieras que contribuirán al progreso de nuestra nación. Pues el día de hoy pues presentamos la línea basal de estudio de cómo crear estas ideas innovadoras, tanto por mi persona como por la estudiante Linda Kelex. Ambas somos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Pues como les había dicho con anterioridad, esta investigación empezó a raíz de todos los objetivos que se había creado por parte de UNESCO, por las diferentes instituciones que se dan y que apoyan la diversidad de género, ya que permiten mejorar el rendimiento de la economía de las naciones de la región. La experiencia y las diversas investigaciones de ONU Mujeres, el Pacto Global, agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial refuerzan estos hallazgos. Asimismo, los gobiernos reconocen que la inclusión de la mujer lleva al desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Planes Nacionales de Desarrollo que dependen de la equidad de género. El apoyo de la educación de las mujeres, especialmente en las niñas y jóvenes, es coherente y urgente para con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas, especialmente el número 5, destinado a lograr la igualdad entre hombres y mujeres, a empoderar a las mujeres, a las niñas a través de herramientas, tales como es la tecnología, las comunicaciones y las TICs. Tenemos que empoderarlas en carreras duras, como es la ingeniería en sus diferentes ramas. No se trata únicamente de dar empleo, sino que se debe de permitir que las mujeres salir de la pobreza, no solamente económica, sino social y psicológica,
sino también que exista un sector más equilibrado en términos de género, que ofrezca trayectorias profesionales de nivel medio y alto satisfactorias y que permita a las mujeres con más talento ascender a las cúspides de las carreras profesionales, lo que es bueno para todos, es bueno para la sociedad, es bueno para la economía y es bueno para el adelante de la República de Guatemala. Como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la igualdad de género tiene que ver con los derechos humanos, pero también redunda en interés de todos, hombres, niños, mujeres y niñas. La desigualdad de género y la discriminación contra la mujer nos perjudica a todos. Ha quedado de sobra demostrado que invertir en las mujeres, especialmente en la niñez, influye en las comunidades, en las empresas y hace que los países prosperen. La participación de la mujer hace que los acuerdos de paz sean más sólidos, más realistas, las sociedades sean más resilientes, especialmente ahorita con la pandemia, y que las economías sean más pujantes y más innovadoras y más resilientes también. Pero para eso necesitamos conseguir la igualdad de género. Es una tarea pendiente en nuestra época. Algo que ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas. De acuerdo con la UNICEF, en comparación con los varones, las niñas de las adolescentes y jóvenes están en situación de desventaja en su proceso educativo, porque el proceso de socialización las inculca a que son incapaces, a que tienen que tener desinterés por las matemáticas, por la ciencia, por la tecnología, por la ingeniería. Por sus siglas en inglés, STEM. Las niñas STEM, que es base de nuestra investigación, busca promover interés en carreras vinculadas a las ciencias, a las tecnologías, a la ingeniería, a las matemáticas, pero que genere con convencimiento una aptitud en esas áreas, así como empoderarse a reconocer y usar sus conocimientos y habilidades. Hay que tomar en cuenta que las mujeres es el mínimo porcentaje que se tiene ahorita en la Facultad de Ingeniería y siempre ha sido así. Lo que necesitamos ahora para cumplir con el objetivo es apoyar a las niñas a que conozcan las tecnologías, a que sepan que existe ingeniería para mujeres, a las ciencias. Yo sé que no es atractivo para ellas actualmente en la mayoría de los casos. Y por eso no las escogen. Pero eso no es un problema para ellas. El problema es un problema de alcance social, porque si no tenemos mujeres empoderadas en el futuro, vamos a perder talento para las tecnologías y el desarrollo científico, y por ende, por lo tanto, bases para la sociedad en la familia y en la economía guatemalteca. En un estudio publicado en enero del 2017 en la revista Science, los estereotipos de género sobre la capacidad intelectual surgen muy temprano e incluyen en el interés de las niñas, donde dice que la mella donde empiezan a odiar, entre comillas, a la matemática, a las ciencias, empieza a la edad de los 6 años. Es donde empiezan a sentirse fuera de estos ámbitos, fuera de los alcances de lograr al final de varios años el éxito en carreras duras como son las carreras de ingeniería y sus diferentes ámbitos. Es por eso que se debe crear una educación cuyas expectativas deben de ser distintas. Y debemos de romper el estereotipo del componente cultural y de género, el cual es causante de que las niñas no quieran la matemática. Todo es natural en Guatemala. Y por ende, nos damos a puras penas cuenta de la situación que se está dando. Debemos de empezar a trabajar en el acercamiento de las niñas a la práctica tecnológica desde la primera infancia. Pero hay más aspectos que cuentan contra la brecha entre niños y niñas. Y es el amor por la tecnología y ciencia. Y si por eso nos podemos dar cuenta, hay muy pocas mujeres en la carrera de física, y sobre todo en las ingenierías y en el área de informática. De ser así, a futuro
en los próximos 10 años, vamos a aumentar en números muy alarmantes la falta del género femenino en las carreras duras. ¿Qué se puede hacer? Pues, como les mencioné con anterior, existen estudios que señalan que la edad de intervención debe ser temprana, no como se hace ahora en la República de Guatemala, que durante los últimos años de diversificado se intenta orientar a las alumnas hacia carreras STEM, es decir, hacia carreras basadas en ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas e innovación, no digamos en emprendimiento. Todo indica que el final de la infancia a nivel de primario, o sea, 10 años en adelante, o en los primeros años de secundaria, hay que facilitar el contacto, hay que reforzar el contacto de los conocimientos en las ciencias y las tecnologías para con las niñas, especialmente en el área de robótica e informática recreativa, para poder explotar esa mente innovadora, esa mente creativa que tienen las niñas. Recomendamos que sea abordado a través de actividades extraescolares, donde se ofrezca actividades de tecnología recreativa, que ofrezca a las niñas la unión entre esos conocimientos y sus intereses como tal. Esta es una posibilidad que está en nuestras manos para evitar que las niñas con capacidades tecnológicas, que no son pocas, sino que son muchas, dado que nosotros tuvimos acercamiento en diferentes grupos de niñas, nos ha abierto los ojos, porque no debemos de perder ese talento, ya que puede crear un impacto en el alcance social y vamos a seguir manteniendo esas desigualdades de conocimiento que afectarán a nuestras niñas hoy y en el futuro. El mundo está cada vez más globalizado e interconectado para uso de capital social y económico. Y es por eso que nosotros hemos desarrollado esta investigación sobre cómo despertar habilidades en la innovación en las niñas y adolescentes de Guatemala. Para despertar un interés legítimo en las niñas, hay que ayudarlas a desarrollar las habilidades que necesitarán en el futuro. Son expertas hablando, son expertas transmitiendo información y por ende y por lo tanto tienen una gran capacidad para trabajar en equipo y para desarrollar ideas bastante innovadoras. Es por eso que el día de hoy les presentamos este proyecto. Este proyecto surge de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Escuela de Mecánica Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Hemos propuesto unir la educación STEM con bases y enfoque en Design Thinking. ¿Por qué Design Thinking? Porque es la metodología que ponen en valor aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, la búsqueda de soluciones diversas a un único problema. Es importante preparar a las niñas y jóvenes para el futuro de los desafíos complejos de la globalización, la digitalización, el cambio climático que lo estamos viviendo ahora muy de frente con estas dos tormentas, pandemias e inclusive la nueva normalidad a la cual nos vemos enfrentados a partir del 2021, para lo cual se requiere una educación STEM basada en Design Thinking, que es lo que proponemos el día de hoy. Además, habilidades como la resolución creativa de problemas, la capacidad de innovar y el pensamiento crítico son cada vez más importantes para abrazar abiertamente el cambio y dar forma consciente al futuro. Nuestro proyecto, que se basa en ese diseño, en ese design thinking basado en los conocimientos STEM, tiene como objetivo desarrollar enfoques basadas en lecciones de ciencia y tecnología. Este pensamiento permite y alienta a las niñas a abordar los desafíos con un sentido de empatía, con un sentido que son ellas las usuarias. Ellas son los orígenes de sus problemas y son los orígenes de sus soluciones. Entonces, ven a través de ojos de alguien que enfrenta sus propios problemas. Por eso
El objetivo de este proyecto es animar a niñas y jovencitas guatemaltecas a encontrar y definir problemas, es decir, a que sean buscadoras de problemas, pero a la vez sean diseñadoras de soluciones. Para recordar a los estudiantes, a estas niñas que nosotros hemos entrevistado, que el principal papel que desempeñan es su propio aprendizaje a través de pruebas y errores, a través de evaluaciones que ellas crean con su pensamiento creativo e innovador. Entonces, por eso nosotros utilizamos el Design Thinking, porque les enseñamos que para poder crear algo innovador hay que arriesgarse, hay que hablar, hay que perder el miedo del fracaso y pensar profundamente de que las soluciones van a ser para ayuda a la comunidad, a la sociedad. Este tipo de diseño y de pensamiento lo que hace es definir problemas, definir soluciones, por ende idear ideas innovadoras, crear prototipos y probarlos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una lluvia de ideas con niñas y de cierta manera nos quedamos boquiabiertos de las ideas que ellas concretaron, de las soluciones que ellas dieron. Sencillas, algunas veces locas, pero que sabemos que ahí está las soluciones de varios problemas de la República de Guatemala. ¿Sí? Ellas tienen ese pensamiento de diseño, ya que les explicamos cómo construir un proyecto final, en cómo hacer una presentación, cómo hacer pruebas si sus ideas satisfacen las necesidades de los usuarios de un mercado objetivo. Ellas saben muy bien hacia dónde está. Lo que necesitan es el apoyo y el empuje para crear esa parte de la investigación experimental. A una manera infantil, pero hacen investigación y en muchos casos mucho mejores que a nivel universitario. Les explicamos de propiedad intelectual y nos dimos cuenta de que ellas sí saben cuáles son sus derechos sobre las ideas. Es decir, empoderamos a esas niñas a que comiencen desde la infancia, con las enseñanzas que les dimos en sus escuelas, en sus colegios, ya que les dimos que sus conocimientos deben de ser comunicados, cosa que es fácil para niñas y jovencitas. En muchos casos, ampliaron sus habilidades sociales, crearon capacidad de negociar, aunque no lo crean, y de liderar. Pero ante todo, están incursionadas en que en su educación se debe de inventar siempre la creatividad y desarrollarlo. Pues, como les decíamos, esa formación que nosotros en niñas nos dimos cuenta de que a través de esas charlas, de esas investigaciones científicas, de concretar esas ideas en las cuales pues tuvimos apoyo de diferentes instituciones, tuvimos reuniones en visitas en Quiché, en Escuintla, en Zacapa, en varios centros de estudio aquí en la ciudad capital, donde tuvimos apoyo para realizar talleres de robótica con voluntarios, comentarios. Llevamos ingenieras químicas, farmacéuticas, para que les hablaran. Estábamos hablando de mujeres a niñas o adolescentes. Y eso nos abrió bastantes ideas. Ellas son grandes, grandes fuentes de inspiración y de crear buenas ideas innovadoras. Tuvimos invitaciones por la Superintendencia de Telecomunicaciones para celebrar el Día Internacional de la Niña y presentamos esto. Presentamos ideas donde recibimos bastantes ovaciones, felicitaciones por esta idea. En el 2019 tuvimos la oportunidad, y es la primera vez, y si ustedes lo pueden ver en esta foto acá, en esta que está acá donde tengo el puntero. Este puchito que miran aquí con la banderita ondeando eran 4 niñas que mandamos a una competencia en Tennessee que es Destination Imagination, que se
utiliza gente, niñas o niños, inclusive universitarios, para crear nuevas ideas, nuevas ideas inventoras, nuevas ideas innovadoras, pero en cuestión de tiempos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta otra foto, todo esto que miran de verde es México. Lo que está aparte era Japón y todo. Y pues, ahí donde miran, van acompañados con voluntarios para hacer bulla, iban 4 niñas. Esas 4 niñas se fueron, conseguimos ayuda para sus boletos aéreos y para su instalación allá en Estados Unidos. Y con voluntarios en Estados Unidos nos las cuidaron allá y a través de líneas aéreas acá se fueron sin sus padres, con visas especiales. Compitieron, fue increíblemente grato para ellas porque si bien es cierto, no quedaron en los primeros 3 lugares, pero quedaron en los primeros 10 lugares. Entonces, si ya pudimos con 4 niñas colocar en Destination Imagination Guatemala, ¿qué podemos hacer ya con bastante apoyo por parte de todas las instituciones? Podemos explotar increíblemente la imaginación, esa mente inventiva, esa mente innovadora de propuestas de ideas. Nosotros aquí les traemos propuestas de ideas, una lluvia de ideas. Aquí pueden ver aquí abajo un loguito que ellas proponen y pues nos decían, no, necesitamos semáforos para daltónicos, chips con GPS para reconocer, silla de ruedas con mecanismos elevados, prueba de embarazo para Braille. Estos son unos ejemplos de las propuestas. Y pues las ideas que más nos convencieron, que traemos como ejemplo el día de hoy, es que están sujetas al derecho a propiedad intelectual de cada niña, inventora e innovadora, bajo tutela de sus padres o tutores legales. Bueno, el primero que nos llamó mucho la atención fue el pañal con sensor. Ellas crearon el sensor y lo que querían era captar la humedad en los pañales e identificar en nuestros celulares que ya estuviera húmedo el pañal. Cuando les preguntamos a las niñas por qué, nos decían, yo tengo abuelitos que ya sufren incontinencia y eso nos va a servir a nosotros. Teníamos la otra impresora de bolsillo, nos decían ellas, pues nosotros lo que necesitamos es que sea de energía solar, colorantes no tóxicos, amigables con el medio ambiente, y ellas ya tienen el diseño. Y ellas dicen, se puede trabajar una impresora sencilla y fácil de movilizar y que sea solar. Un brazalete recordatorio y rastreador de una manera tan sencilla para poder crear niños, para poder crear ese control o programar esos recordatorios. Podría ser que sea en un brazalete, me decía, o crear mochilas con toda esa información. Entonces, si se dan cuenta, ellas saben qué problemas hay, qué soluciones son. Este es un pachón ecoamigable. Ellos nos decían, bueno, ¿por qué el tecomate tiene que ser, nace de esa manera? Yo lo puedo cosechar y volverlo cuadradito para crearlo de una manera, de un pachón, de otras formas, para que se vuelva ecoamigable. Tenemos mesas táctiles que ellos nos decían, pues ahorita lo que necesitamos es crear mesas táctiles como que fuera un mantel. Podemos crear que se pueda utilizar en cualquier mesa, en cualquier oficina y poderse adaptar a las necesidades que se dan, especialmente ahorita con la pandemia. Y pues ahorita le dejo el derecho de palabra a Linda Kellex, que nos va a mostrar la metodología. Linda. No le escuchamos, Linda. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí le escuchamos. Muy bien.
Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en esta presentación de Innovation Week. Como hablaba la ingeniera Nora, parte del trabajo que se ha realizado con las niñas es el desarrollo de una metodología para generar ideas, innovación, herramientas, prácticamente qué es lo que se les ha brindado. Entonces, tengo acá el estudio que se realizó con ellas, que fue la Creando Mentes Innovadoras e Inventoras en las Niñas Jóvenes Guatemaltecas. El documento se basa en antecedentes generales, cuando estuvimos con ellas revisando toda la parte de qué hacían, cómo lo hacían, cuáles eran sus objetivos. También tenemos la situación actual, la propuesta que se les realiza para que ellas puedan seguir generando más ideas y proyectos para ayudar a la sociedad, cómo se va a implementar toda esta metodología y sistema de gestión y un seguimiento y mejora para el trabajo de investigación, para obtener resultados, ¿verdad? Entonces, contándoles un poco de los antecedentes y la situación en la que está este grupo de niñas. Prácticamente son jovencitas entre 14 y 17 años que están, pero con las ideas al máximo, tienen mucha creatividad. Entonces, realmente son un tanque de pensamiento que se componen de las cosas positivas, buscar desarrollar nuevas ideas y proyectos, poseen un potencial para innovar, cuentan con el apoyo económico para el desarrollo de sus proyectos, cuentan con una maestra guía porque se realiza dentro de los centros educativos también y principalmente el apoyo de los padres de familia que están ahí incentivando a las niñas, decirles si podés, tienes el talento. Ellas mismas le dicen, miren, aquí hay una nueva tecnología o hay un nuevo aparato. Entonces van adentrándolos también en esa parte de la innovación y en el desarrollo. Pero cuando se empezó a trabajar con ellas, también se observó algo que tenía que tener mucha importancia, ¿verdad? No tenían o no cuentan con técnicas de innovación porque solo se sentaban, empezaban a platicar y realmente las ideas les surgen. Pero también parte de ese desarrollo tiene que ser la documentación. Tampoco tenían definida su misión, la visión, los objetivos, qué valores les iba a ellas a direccionar a lo que ellas quieren llegar. No contaban con un sistema de gestión y tampoco tienen la documentación de la metodología de su trabajo. Entonces, era un poco difícil obtener resultados. Entonces, para la propuesta que se realizó del sistema de gestión y procedimientos para poder realizar proyectos innovadores, documentarlos e incluso llevarlos a ejecutar, se creó para ellas la documentación de su diseño organizacional. Como equipo de trabajo, pues tienen que tener, ¿verdad?, definido su estructura jerárquica, en donde se desarrollaron sus diagramas para saber el orden jerárquico de su organización en equipo para el trabajo. También se desarrolló la logística de comunicación, porque les cuento un poco, estas niñas son de diferentes centros educativos, entonces conforman equipos y las maestras están dándoles apoyo también, pero por el hecho de que son de diferentes centros educativos, también tienen que tener un tipo de conexión y de comunicación para poder gestionar sus ideas, para llegar a un consenso, para llegar a un proyecto y presentarlo como tal, ¿verdad? Entonces, también se desarrolló en esa parte de la investigación, cómo pueden ellas conectarse, más que todo ahora que está lo que vino con la pandemia del COVID. Creo que el uso de las tecnologías y de reuniones virtuales se ha vuelto el top. Entonces, ahora se va a aplicar mucho más. También se generaron técnicas para generar ideas. Entre ellas están las técnicas para definir la idea de innovación, para generarlas y para hacer una evaluación de esas ideas. La investigación cuenta con 18 técnicas de innovación, 4 técnicas para generar ideas a distancia, por lo que les comentaba de que las niñas pues trabajan en centros educativos diferentes y el hecho de que se tienen que trasladar o unirse en un mismo lugar, pues ahora ya no es un problema porque tenemos varios medios
digitales. Y también cuenta la investigación con 10 técnicas de análisis para la evaluación de sus ideas. Como bien sabemos, las ideas surgen y nos surgen un montón, pero uno dice, entonces, ¿ahora cuál decido? ¿Cuál tengo que tomar? ¿O por qué camino me voy? Entonces, también se desarrollaron las técnicas para la evaluación de las mismas. Tenemos también el diseño de planteamientos de proyectos que se desarrolló. En esta parte se les hace un diagrama en donde ellos pueden ir viendo desde la generación de la idea, cuando ya se empieza a plantear como proyecto como tal, donde tienen que llevar sus estudios de mercado, los estudios técnicos, los financieros incluso. Entonces se hace su estructura de cómo deberían continuar ellos en el planteamiento del proyecto, cómo se debe elaborar su perfil de proyecto, desde tener el árbol de objetivos, el árbol de problemas, sus alternativas, un marco lógico. Entonces también se les explica cómo podrían irlo ellos generando. Más adelante les voy a mostrar uno de los diagramas que se les crearon para las niñas. Y el siguiente proceso pues sería identificar los proyectos en alguna línea de financiamiento. ¿Cómo lo van a hacer, verdad? Porque el proyecto puede estar, la idea puede estar, pero también hay que ver un tema muy importante que es cómo se va a financiar, ¿verdad? Y tenemos la ejecución de los proyectos. Para eso entonces se le creó su diagrama a ese equipo de cómo pueden empezar a crear la idea, la van a evaluar, van a seguir trabajando en el perfil del proyecto, lo van a llevar como un proyecto, van a buscar alternativas para el financiamiento y realmente se vuelve un ciclo porque hasta no alcanzar los objetivos no se descansa, ¿no? Entonces, la documentación de la estructura, pues se les explica, ¿verdad? La visión, la trabajamos con este grupo de niñas. Estuvimos, la verdad, muy ahí contentas trabajando en esto. Yo les expliqué cómo se elaboraba la visión, cómo elaborar una misión, sus objetivos, ¿verdad? Desarrollaron los valores que ellas van a requerir para poder trabajar en equipo. Se les creó, pues, como les había comentado, la logística de comunicación, sus organigramas. Y en las técnicas de innovación para generar ideas, pues acá hay varias técnicas, como les había mencionado. Parte de ellas es la técnica número 9 que aparece en ese documento. Se llama Do It o Hágalo. Se les generó su formato, ¿verdad? Para que ellas la puedan reproducir, hacer uso de ellas en cualquier momento. También están en digital. También está la otra técnica para generar ideas, que es el arte de preguntar. Me imagino que a alguien pues ya la ha utilizado. Y acá pues se les coloca un montón de preguntas que ellas pueden contestar al momento de querer generar más ideas. Y otra que es la técnica número 11 que aparece en investigación, que es Flor de Loto. Es otra de las técnicas. Y para las técnicas de innovación para generar ideas a distancia, está la de Rank Reading, que es la generación de ideas por medio de Twitter. Tiene su diagrama de proceso, ¿verdad? Con el apoyo de su maestra guía. E incluso tiene temporalidad, cuánto tiempo tienen que estar conectados, cómo van a hacer para poder evaluar la idea que se genera a distancia, hasta consensuar la idea final, siempre con el apoyo de su maestra, ¿verdad? Tenemos otra de las técnicas que es para generar ideas a distancia. Este también cuenta con su proceso de inicio a fin. También tiene temporalidad para el trabajo de las niñas. O sea, ellas pueden estar en su casa y pueden dedicarle una media hora para generar ideas. Así es, realmente es una combinación. Y también tiene que estar su maestra guía o puede ser incluso un padre de familia que siempre las está apoyando. Aquí hay otro ejemplo, que es la técnica a distancia, que es el método Delfos. Acá está también su diagrama, los involucrados, cómo van a generar la idea, cómo la van a evaluar para poder consensuarla también. Parte de la investigación y del trabajo que se realizó para poder incentivar a estas niñas a que sigan en su trabajo de querer diseñar algún proyecto que realmente ayude a la sociedad o a las personas o cualquier parte o cualquier problemática que podamos ver,
Entonces, vienen las técnicas del análisis y evaluación de ideas. También tienen sus formatos, ¿verdad? El más conocido o el que todos creo que manejamos es el SWOT o más conocido como FODA. Pero si se dan cuenta, están adaptadas las herramientas para que a las niñas les llame la atención y ellas puedan venir y generar aún más su creatividad. Otra de las técnicas de evaluación es label o etiquétalo. Y también, ¿verdad? Como ven, bastante creativo para que ellas se emocionen y puedan pues, generar sus ideas. Otra de ellas es PNI, donde sabemos que podemos ver lo positivo, lo negativo, lo interesante de esa idea y al final poder seleccionar una, ¿verdad? Como les comentaba, el proceso de elaboración de un perfil de proyecto también está documentado, en donde se les explica, ¿verdad?, cómo se elabora el perfil desde la información básica al proyecto, cómo se elabora o cómo debería ir estructurado el nombre del proyecto, cuánto tiempo van a ellas a invertir en esa ejecución, en la elaboración del proyecto. Tienen que ver temas de costos y financiamiento, quiénes van a ser los beneficiarios de su proyecto y la parte del diagnóstico que también entra en el perfil del proyecto, toda la elaboración de antecedentes, cómo identificar los problemas a resolver, cómo realizar su justificación, porque si bien es cierto, ellas tienen muchas ideas, saben qué quieren, pero también es parte importante la documentación de los proyectos. Entonces se les indica ahí cómo se debe elaborar sus objetivos, su justificación, las metas, los resultados. Entonces también tenemos la parte del proceso de planteamiento de proyectos, que les desarrollamos toda la parte de en blanco, digamos, para que ya solo vayan llenando ya con sus ideas rapidísimo, ya no tengan que elaborarlo. Y el proceso para formulación de un proyecto, desde lo que les comentaba, los aspectos de mercado, qué es lo que debería llevar, cómo deberían realizarlo, los aspectos técnicos, qué debe llevar y cómo debe realizarlo, que ya está más detallado y descrito en la investigación. También tienen que elaborar su informe final, ¿verdad? ¿A qué han llegado? ¿Qué han concluido? ¿Cuáles fueron sus alcances? ¿Cómo hicieron la ejecución de su proyecto también? Y pues por último se les hizo su diagrama general del proceso que deberían llevar ellas como equipo de trabajo en innovación, investigación, haciendo uso de ciencia y tecnología, ¿verdad? Y eso es todo sobre el trabajo que se ha realizado con estas niñas. Muchas gracias. Bueno, creo que con esto concluimos nuestra presentación, ya que creo que estamos convencidos de que la Facultad de Ingeniería debe adelantar y animar a niñas y adolescentes a explorar sus carreras científicas, que las conozcan, ¿sí? Para empezar a combatir los estereotipos de que la ciencia no es cosa de hombres y que la matemática es difícil. Entonces, por eso el día de hoy les traemos esta metodología STEM Design Thinking para empoderar a las niñas para que pase a visualizar la necesidad de mujeres científicas y sensibilizar sobre la realidad que viven muchas mujeres. Para poder motivar a que crean espacios de innovación y de investigación. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera Nora.